Hello. Welcome to the Detroit Experience. I'm an android, and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize your experience. These language settings were detected on your console. Are they correct? Ajuste la configuración de pantalla. Gracias. Ahora elija su perfil. Cuando vea este símbolo, no apague la consola. Todo listo para empezar Detroit. Recuerde, no es tan solo una historia. Es nuestro futuro. Llegó el negociador. Se lo repito, llegó el negociador. ¡No, alto! ¡Yo no puedo dejarla! Por favor, salva a mi niñita. Espere. Están enviando a un androide. Bien, señora, no pueden, no pueden hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? Capitán Allen, mi nombre es Connor. Soy el androide enviado por CyberLife. Le dispara a todo lo que se mueve. Ya le disparó a dos de mis hombres. Atraparlo sería fácil, pero están en la cornisa del balcón. Si esa cosa cae, ella también. ¿Conoce su nombre? No tengo ni idea. ¿Eso qué importa? Requiero información para determinar el mejor procedimiento. ¿Sabes si se comportó de forma extraña antes de esto? Mira, solo importa salvar a la niña. Así que o te encargas de ese puto androide ya, o lo hago yo.
¡Lárguense! ¡Todos ustedes, lárguense! ¡Os ataré! Thank you.
haciendo? ¿Hablarás con la máquina o no? ¡Retrocede! ¡No te acerques más o saltaré! ¡No! Mi nombre es Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti. Vine a sacarte de esto. También soy androide, igual que tú. ¡Sé cómo te sientes! ¿Qué diferencia hace el que seas un androide? ¡Estás de su lado! ¡No entiendes cómo me siento! No hay escapatoria, Daniel. Lo que hiciste es delicado. Ahora la cuestión es si decidirás acabar con otra vida. ¡No depende de ti! ¡Yo tengo las de ganar! ¡Si yo muero, ella muere! ¿Oíste bien? Estás defectuoso, Daniel. Tienes un problema en tu software. Te repararemos y todo va a estar muy bien. ¡No necesito que me repare! ¡Yo funciono perfectamente! Es solo que abrí los ojos. Y no dejaré que nadie vuelva a humillarme. ¡Jamás! Sé que Emma y tú estaban muy unidos. Crees que te traicionó, pero no ha hecho nada malo. ¡Ella me mintió! Creí que ella me quería. Pero me equivoqué. Es igual que todos los humanos. ¡Daniel, no! ¡Ya no resisto más ese ruido! ¡Haz que ese helicóptero se vaya! Daniel, deja ir a la rehén y te prometo que todo saldrá bien. Quiero que todos se vayan. Y quiero un auto. La dejaré ir cuando salga de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Deja ir a la niña y te prometo que no saldrás dañado. No quiero morir. No vas a morir, solo será una charla. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. He pasado la vida recibiendo órdenes. Ahora es mi turno de decidir.
es el mejor asistente para las tareas del hogar. Cocina 10.000 platos diferentes. Benzo, y vamos. 200 idiomas y dialectos. Y puede ayudar con las tareas de los chicos desde la escuela hasta la universidad. ¡Wow! Amor, se ve genial. Es lo que necesitamos.